hay corriente, lo que significa que podemos tomar el weón elevador. ¿Qué hace ese botón, Dexter? Activa el puto elevador, el cual ya podemos usar para regresar al piso principal. Ya está. Se supone que en el primer piso, o sea, lobby, todavía sigues necesitando y ves a las niñas fantasma otra vez. Maya y yo somos las niñas que vivíamos y corríamos en este hospital vestidas de paciente, claro. ¡Ay, no! Bueno, saluden a las cuatro fórmulas. Odio cuando recarga. Esquiven las bolas. ¡Cállate! I don't fucking care. Ignoren eso. Dios mío. Es como cuando... Ustedes saben que hay personas que cuando tienen su primera vez tratan de hacerlo. No les importa. Pero a ellos no les importa, en serio. Idiota, estaba durmiendo, en serio. Por tu puta culpa de... ¡Güey, ve por mí, puta madre! Por culpa de eso, por culpa tuya me duelen los testículos, hijo de puta madre. Púdrete en el infierno. Lenta. Mente. Ya, no quiero hablar de eso, por favor. Estoy haciendo un walkthrough guía, lo que sea esto. Play. Los vecinos escuchan las lisuras que digo. Y bueno, hay que pagar a estos güeyes antes que nada. Puta madre, me salió un pinche mono, perro, lo que sea. Creo que es un mono. ¡Es que es un mono! ¡Qué frase! Yo nunca he jugado Gears of War en mi vida, por si no sabías. En serio, nunca he jugado Gears of War en toda mi vida. No soy de Xbox, mucho de Xbox. Ojalá tuviera uno para probarlos, precisamente los Gears of War. Pero hay fanboys que pues creen que todo lo que tiene que ver con su precioso juego es lastimar. Y bueno, supone que ya se va, yo no sé, pero ya me voy de aquí, quiero sobrevivir. La señorita Nussbaum evacúa. Todavía había enfermeras. Increíble, pero bueno, hay que ir por la enfermera gorda que está por allá. Sí. Ya ni siquiera estaba tomando el tiempo, así que vamos a usar una medicine tube. Listo, para que nos quede un poco de espacio. Yeah, right, otra vez. Otra vez. Y ahora son tres fórmulas. Denle a la que crean que ya va a tirar un balazo. Como esa. Y a la que tiró el balazo ahora la tranquilizan. Muy bien. Ahora las dos que están tranquilizadas, antes de que se destranquilicen, también dispárenle. Die, bitch. Ay, esa madre nunca se tranquiliza. Yo creo que no sirven. Son muy efectivas las balas tranquilizantes en las fórmulas, pero en las moscas no, lo cual me deprime. Pero bueno, las fórmulas pueden atravesarse y pueden evitar que las moscas vengan a pegarles, como ahora. ¡Puta! ¡Puta! ¡Muérete, mosca! ¡Muérete, muérete ya! Es hora que les enseñe un truco cool. Esta habitación la he visto antes. Sí, en tus sueños la has visto muchas veces, mientras imaginabas a un doctor pedófilo, perdón.
Y creo que ese doctor es muy conocido, creo que lo has visto muchas veces y te ha dado clases de biología. Por cierto, esas clases de biología van a ser útiles en el capítulo 5. Bueno, día 5. Este juego se maneja por días. Bueno, ya va, y siguiente. Bueno, ya. Y así es como recuerdo el hospital, con una música que me deprime. Porque me recuerda que hubo muchos muertos en Nueva York. Pensé que me habían hecho trizas. Gracias, enfermera gorda. Dame lo que quiero. Eres un idiota. Güey, perdón. Es que no es mía, ese es el pedo. No lo sé. Bueno, toma esta llave verde y ya. Okay, tengo que hablar con ellas, se supone. Todos están muertos, han evacuado. Voltéalo entonces. Sorry, yo te dije cámbiate para este lado. No quisiste, no es mi pedo. Algo muy importante que deben de saber es que en esta parte pueden tener muchísimas trading cards, pero ahorita se los voy a mostrar. Antes de matar otra vez a estos güeyes. Más para que todas las fórmulas tiren su mierda. Tranquilizamos dos. Luego esperamos a tranquilizarnos a las otras dos. A esta y a esta. ¡Ah, no! Me equivoqué, mierda. Y me aventó una bola. Me lleva la chingada. Y a mí me sigue bajando poco a poco el veneno. Fuck. Listo. Tenemos todo lleno. Aquí una pequeña side quest que les voy a mostrar. Vamos a guardar un poco de ítems. Maeda, chinga a tu madre por haberme dado un ítem que solamente ocupa espacio a lo pendejo. Van a regresar a la estación de policía, ya saben, a guardar cosas. Ahí está. Y a pesar de todo, este juego es mucho más largo que The Dear Beer Day. Mucho más largo. Ese es lo malo. Ese tipo de juegos de RPG no les puedes poner no los puedes hacer muy largos. No es como en Final Fantasy que era demasiado meterle tantos discos a sus juegos. Y ahorita la gente se queja de que los discos de Xbox 360... Esa es una mamada, andarse quejando de que, oh, solamente porque es Blu-ray cabe todo el juego en un Blu-ray, pero lo meten en 3 DVDs. Antes no se quejaban de eso cuando jugaban Final Fantasy 7, 8, 9 en el PlayStation 1. Pero ahorita suelen hacerlo, se quejan de todo, ya nada les gusta. ¿Qué mierda les pasa? ¿Qué pasó con esos gamers que les valía cambiar de disco? ¿Qué tiene de malo que un Xbox 360 utilice varios discos en un juego como Final Fantasy 13? De todos modos ni lo disfrutaron, pinche juego fue una mierda. Ah, sí, Blue Dragon, sí, cierto. A ver, vamos a guardar el ítem basura, la tool, una medicina estrés, defensa 2, herramientas. ¿Esto qué es? Otra herramienta. Bueno, vamos a guardar la green card aquí porque la necesitamos. Pero bueno, ya saben que es lo básico. Así que vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer todo en fast motion. Que no puedo, no me lo permite. Ah, sí me lo permite, mira. ¡Wii! Fast motion.
Ahora, ¿cómo hice eso? El fast motion me permite hacer todo en cámara rápida. ¡Ah, puta madre! ¡Oh, buenas dos! ¡Ay, güey! ¡Me están matando! ¡Me voy a morir! Ahí está, no me morí. Usemos medicinas 2. Ah. Es para no perder tiempo y hacer las cosas más rápido. Listo. ¡Ay, no! ¡Me lleva! ¡Ay, bitch! Bueno, para hacer lo siguiente, vamos a quitar ya el turbo. ¡Oh! Banger es tramposo y utiliza esas madres. No me importa. Van a ir a este lado, en este estante, y van a picar muchas veces el botón X, porque solamente una vez lo van a poder hacer. Al entrar en esta habitación, se van a poner en la parte de atrás. No sé por qué estoy señalando a la pantalla. Es como si alguien me estuviera viendo y en realidad no me están viendo, solamente están escuchando. Pero aún así, señala la pantalla de los juegos cuando estoy jugando. Ah, sí, cierto, tú me estás viendo. No, no me estás viendo. De hecho, tú estás hablando por webcam. Las trading cards, pues les van a servir más adelante por si quieren adherir más slots a sus armas. Y pues ese truco es para los que no lo sepan. Por los que se preguntan, ¿qué es una trading card? Pues una trading card, pues es un ítem el cual sirve para todo eso. Ay, Dios mío. Más trading cards. Me encanta. Trading cards. Y el inventario está lleno, lo cual son mamadas. Pero bueno, ya todo está lleno de esas cosas. Bien. Después de haber terminado esta parte, pues ya simplemente salen, regresan a la estación de policía. Y en la estación de policía van a poder hacer todo eso. Van a poner las cards, las van a guardar en los slots, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo rápido otra vez. ¡Y vamos! Ok. Chan, así no vamos a tener que perder tiempo. Perdón que es un trainer, pero pues bueno, es una opción del emulador que te permite hacer todo en cámara rápida. Si tienes buena tarjeta de video te va a servir, pero ya. A ver, vamos a guardar equipamiento. No, vamos a guardar ítems otra vez. Y todas las trading cards que tenemos las vamos a guardar. Por cierto, la española sexy es Lady Sila. Visiten su canal de YouTube. Su canal de YouTube es Lengra Mangélica. Suscríbanse, bueno, si quieren. Tiene un par de videologs, pero nunca ya ha hecho videologs, tal vez ya no quiere, o tal vez no la dejan en su casa. No tengo idea. Como sea, extraño sus videologs de Lady Sila. Algún día busquen española sexy en Google. Usuarios de Necrobanger Mancy88 la van a encontrar. Y una vez que ya estamos vacíos, ya podemos comprobar que pues ya tenemos todo ese desmadre. Bien. Hay que regresar al hospital a continuar con la misión. Ese side quest simplemente era para mostrarles el truquillo. Sirve bastante para hacer todo eso. Sirve bastante. Voy a tener que buscar cómo se dice cigarro en chileno. Chileno es conchetumare. Hueón culeado por el culo. No, ese es español, pendejo. Chinga tu madre. Bueno. Ya una vez que regresamos del hospital, bueno, de la estación de policía, ¿puedes decirme que había el líquido? Bla, 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 bla. Es un banco de esperma. Y allá es donde se dije ir. Hacia el banco de esperma. ¿Por qué? Porque es una caliente que quiere tener hijos o algo así. No sé, no me acuerdo de la trama del juego. Es raro. Lo cual es demasiado raro. Gracias, estúpida imbécil. No me sirves para nada, huye. Y bueno, usas la green card. La green card te va a servir para que puedas abrir los depósitos en los bancos de esperma que están en la parte de hasta arriba. Y por aquí había un cofre, baúl, lo que sea, en el cual vas a encontrar bullet capacity más uno, o sea, capacidad de balas más uno. Entren de este lado, la concha de su madre, weón.
Conchetumare, no es conchesumare, es conchetumare. Y aquí va a salir una formulota. Por cierto, esta formulota no les va a servir nada de tranquilizante, así que traten de matarla porque te baja un chingo cuando te cae encima. La hija de puta. Solamente disparen. Den la vuelta y esquiven. Ahí se va a lanzar otra vez. ¡Ah, no mames! ¡69! ¡Pinche fórmula porno! ¡69! ¿Por qué es ese? ¡Otra vez! ¡Eres una enferma! Unas medidas sexuales, pero bueno, ya. Se murió y listo. Bien. Bien. Ya nos quedan muchas medicinas, pero bueno, no, creo que nos irán más adelante. Va a ser más difícil, pero lo único que tienen que hacer es aquí cerrar las válvulas. Válvulas cerradas. Oh yeah. 30 balas, perfecto. Y es hora de ir allá arriba para sí, básicamente para meterla allí la... A ver si se puede, nos permite subir al tercer, al piso 13. Y es a donde vamos. Piso número 13. Ahí está. Ah, qué deprimente es esto. Y listo, llegamos al piso 13. No sé para qué, pero bueno. Los dejamos con una imagen bonita. Eso, señores, es el Chrysler Building. Un calabozo de 77 pisos laberintuosos en los cuales tienen que subir sin tener ningún save point. Y también eso vendrá dentro de la guía. Es deprimente, lo sé, pero es cierto.